Gaby. Aprovechar la mañana. El Gabriel se ha quedado dormido con su croissant y la Sofía está columpiando. Hola chicos, perdona que por retraso de vídeo hoy, disculpadme, pero estoy muy muy agobiada porque con la búsqueda de trabajo, tengo cita a INEM, tengo que demostrar que estoy buscando, aunque es chistoso, pero entiendo porque habrá gente que estará por estar en paro y no es así. Yo, no es como necesidad económica, sino necesidad física, moral, ir a trabajar. Aunque no tengo poco trabajo en casa, hay mucho trabajo estar con dos niños, tareas de casa, y los que sois madres siempre lo sabéis, lo que se trabaja en casa, porque las mamás que estamos en casa, a nosotros se mide con, y se mira por lupa a ver si tenemos bien ordenado, bien planchado, bien tendido y todo esto. Piensan que la labor de casa no es un trabajo, es un trabajo tremendo, y la gente que hace limpiezas de hogar luego vienen a casa y se dedican a sus hijos y hacen limpieza en su casa y todo esto, aunque no sean limpieza de hogar, cualquier otro tipo de trabajo, es tremendo para las mamis y papis y para las personas que no tienen a nadie en un país extranjero como estamos yo y mi marido, aunque sabéis que mi madre está aquí, pero mi madre trabaja 24 horas. Ella tiene algunas horas fin de semana, pero las demás horas está en un trabajo, luego va al otro. Y prácticamente en cuidado de los niños estamos yo y Jorge. No tenemos a nadie más que nos pueda echar una mano. Y para tener una niñera, ya sabéis que es un gasto tremendo. Estoy súper agobiada buscando horarios para salir a las 5, 5 y media, 6 de la tarde. Hay pocos. Y por eso estoy súper nerviosa, súper agobiada, muy agobiada. Lo siento por eso, por tardar vídeos tanto. Tengo un mini vídeo, estoy pensando subir o no, pero igualmente subo. Y espero que miércoles os... A ver, miércoles grabaré, mañana también. Uy, uy, espera. Tengo un accidente, casi se me cae el niño. Que se ha quedado dormido aquí. Se ha quedado dormido aquí conmigo, mi bebé. Y por favor, los que tenéis empresas, las mamis, queremos, si podéis darnos otro tipo de horario. Por favor, buscamos trabajo. Así que, nada, los que estáis en mi situación, chicas, chicos, ánimo, todo saldrá bien. Somos fuertes, somos padres y podemos todo. Me acordé ahora lo que me dice la Sofía.
mamá, esto, el aquello, es que a mí yo no puedo. Y digo, ¿por qué no puedes tú si yo puedo? Dice, mamá, pero tú eres mamá, tú puedes todo. Y realmente cuando somos pequeños, somos chicos, ¿qué pensamos? Que nuestros padres son unos paredes, que no nos va a pasar nada, o sea, no les va a atravesar nada. Y me acuerdo lo que yo decía a mi papá, lo mismo, y cuando falleció fue un trauma para mí. Lo siento, me metí ahí porque se me vino a la cabeza directamente mi infancia, que tenía edad de Sofía, y cuando lo decía a mi papá, papá, tú eres más fuerte que una roca y no, nunca te va a pasar nada, por desgracia sí que pasó, pero igualmente las mamis y papis somos muy fuertes, podemos afrontar todo. Pero chicos, con positividad, tenemos que ser fuertes mentalmente, pensar en positivo, que de todo se sale. Mientras estemos sanos. ¡Buenos días! No, buenos días no. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Buenas noches, ya. Que dormáis bien. Que dormáis bien, muy bien, cariño. ¿Y tú? ¿Y tú qué dices? Mira, mira lo que hace. Estoy tan cansada. Rompe cualquier papel. ¡Hala! En vez de tirar a la basura, tira atrás y debajo del sofá, de cama, de los muebles, cualquier cosa que encuentre, mete debajo. Es un trasto. ¡Buenas noches!